Buenas noches, Lucía.
Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar este día con una nueva clase. Un gusto que estemos nuevamente para desarrollar la temática correspondiente para hoy. Este día corresponde que utilicemos el comando de consolidar datos en varias hojas de cálculo. El objetivo de esta herramienta es que entendamos el uso, usemos la herramienta de consolidar datos para la creación de informes. Para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, puede consolidar datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Buenas noches, Araceli. Bienvenida, mucho gusto. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Si aún no lo ha hecho, configure los datos. Aquí nos está mostrando un procedimiento en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Asegúrese de que cada rango de datos está en formato de lista. Tenemos que prestar atención a estas configuraciones. Cada columna debe tener una etiqueta encabezado en la primera fila y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Prestemos atención a eso, ¿verdad? Buenas noches, Edith. Bienvenida. Coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra, donde planea consolidar los datos. Excel hará esto por usted. Asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. Tenemos entonces que tomar en cuenta estas tres cosas para utilizar la herramienta de consolidar, que los datos estén en formato de lista, que haya una etiqueta en la columna, en el encabezado, que estén en hojas independientes o podría ser que no estén en hojas independientes y en la hoja donde queremos el resultado, que aquí se llama hoja de cálculo maestra, que es donde vamos a necesitar la consolidación, deberíamos nada más seleccionar una celda en donde queremos que inicien a consolidarse los datos. Y el tercero importante, asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. Debemos tomar en cuenta estas configuraciones. En la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Es decir, a partir de donde yo haga clic en la celda que yo seleccione, de allí en adelante se comenzarán a consolidar los datos. Aquí nos dice dónde podemos encontrarlo.
lo vamos a encontrar en el grupo de herramientas de datos y allí está la herramienta de consolidar. En el cuadro función, haga clic en la función de resumen que quiere que use Excel para consolidar los datos. La función predeterminada es suma. Este es un ejemplo en el que se han elegido 3 rangos de hojas de cálculo. Cuando presionamos sobre el comando consolidar, aparece este cuadro de diálogo cuya función predeterminada es suma, pero hay más funciones que podemos utilizar. Las referencias, que es importante tenerlas claras con anticipación. ¿Qué es lo que queremos que nos consolide? Entonces, esas referencias se van agregando. Agregar al campo o al espacio de las referencias. Y luego, buenas noches, Wilberto, bienvenido. Tenemos estas opciones de rótulos. Dice que podemos usar rótulos en fila superior, es decir, como el encabezado de las columnas. Columna izquierda. Generalmente las matrices de datos tienen etiquetas en la columna izquierda. Y también podemos marcar que cree vínculos con los datos de origen. Es decir, que cuando estas que se han seleccionado para este ejemplo, estas referencias, que son hojas distintas, una que se llama recursos humanos, otra hoja que se llama marketing, otra hoja que se llama venta, y los rangos están en las mismas celdas, de A4 a Q27. Ahí se encuentran los datos, como aplicando lo de la tercera configuración que teníamos que prestar atención. Entonces, cuando vayamos cambiando en las hojas independientes algunos datos, el consolidado se va a ir actualizando si se activa esta casilla o esa opción de crear vínculos con los datos de origen. En el caso que no se requiera, se desmarca. Entonces se seleccionan los datos entonces a continuación en este cuadro de referencia. Aquí está el botón de contraer para que podamos ir a buscar los datos en las celdas que están en esa hoja de cálculo. Se seleccionan entonces esos datos que se quieren consolidar. Y luego pues ya mostramos las demás opciones con este mismo botón para volver al cuadro de diálogo de consolidar. Vamos a hacer entonces la respectiva práctica y en la plataforma igual tenemos un archivo disponible para que podamos practicar. Tenemos entonces un libro que contiene 4 hojas. La hoja de enero tiene una estructura de productos y cantidades. La hoja de febrero tiene la misma estructura. Había que tomar en cuenta eso también para consolidar. Productos son los mismos. Y las cantidades en el mes de febrero. En el mes de marzo, misma estructura, mismos productos, cantidades distintas, por supuesto, en el mes de marzo. Esas 3 hojas queremos consolidar. Hay una hoja maestra, la hoja donde queremos el reporte consolidado. Ventas trimestrales. Están los mismos productos, los precios de los productos. Aquí ya hay una fórmula hecha en la que se multiplica el precio por la cantidad total sería en este caso.
Aquí están individuales, pero aquí queremos la consolidación multiplicada por el impuesto. Y acá, este valor de 119, pues, ha dado como resultado utilizando la herramienta consolidar. Y aquí en totales, pues, se tiene la suma de, la multiplicación de B4 por D4, que es el precio por la cantidad, más C4, que es donde se está reflejando el IVA. Esas fórmulas ya están hechas, o sea, por lo menos como en el uso básico que se hace para este tipo de casos. Voy a verificar este 119, voy a seleccionar para el producto mouse. Y dice aquí que en marzo hay 25, que en febrero hay 44 y que en enero hay 50. 50, 44, 25. 50, 44, 25. 119. Y esto surge a partir de consolidar. Pestaña datos. Grupo de herramientas de datos. El icono de consolidar. Y ahí está, que es en la pequeña ayuda que resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Aquí aparece la función predeterminada suma, más podemos tener un recuento de artículos, por ejemplo, promedio de cantidades, el máximo de cantidades, mínimo, producto, contar números, desviaciones, varianzas. Esas son las funciones que podemos utilizar. Y aquí vamos a seleccionar las referencias. Aquí hay tres. En las hojas de enero, febrero y marzo, en la celda B13. La celda B13. Me voy a ubicar, por ejemplo, aquí dice que la celda B13 tiene el producto memoria USB. Celda B13, producto el mismo. B13, el mismo producto en la misma ubicación. Memoria USB, nosotros lo tenemos en D15 acá. Esta estructura no es igual a estas. Entonces me voy a ubicar en el producto que para nosotros es de 15, aprovechando las referencias que están. Consolidar. Si yo entonces presiono, por ejemplo, aquí sin mover nada, no voy a mover nada. Vamos a sumar cuánto debería darme. 44, 77, 61. 44, 77, 61. Me debería dar 182. Consolidar. No voy a mover nada, función suma, las referencias que ya están agregadas y no voy a activar nada. Voy a presionar aceptar. En efecto, tenemos el resultado deseado. Ahí están los 182. Aquí lo único que tengo que hacer es nomás arrastrar esa fórmula para tener el total. Y así vamos a ir haciendo uno a uno, no más que en este momento solo tenemos esas tres referencias. Voy a hacer algo, voy a eliminarlas. Ya no deberían haber referencias. Y voy a borrar esto. Y voy a dejar seleccionado el rango que me interesa, verificando que los productos están en el mismo orden. Son los mismos productos. Selecciono el rango de los productos y hay 12 productos si veo la barra de estado.
hay aquí 12 productos y esos son los productos que tenemos anteriores. Selecciono el rango donde quiero el consolidado. Consolidar, vamos a sumar y voy a agregar las referencias. La de enero, necesitamos este rango. Agregar la hoja de enero desde B2 hasta B13. Me paso a la hoja de febrero y de manera predeterminada aparece la selección. Febrero de B2 a B13. Agregar. Marzo, ya me aparece la selección. Agregar. Igual, solo voy a hacer eso y no voy a mover otra cosa. Presiono aceptar. Entonces allí tengo el consolidado de los productos, que en este caso ha sido la suma de esas cantidades de esos productos en el trimestre. Voy a dejar seleccionado nuevamente, voy a ir a consolidar. ¿Y qué sucedería si, por ejemplo, presiono fila superior? Aceptar. No se consolidó ningún dato, porque no tenemos la misma estructura. Lo mismo, esta estructura de mi tabla resumen no es la misma que esta. Esta solo tiene dos columnas y aquí pues hay algo más que hacer. Si selecciono columna izquierda, quito fila superior porque vi que como la estructura no es la misma, voy a seleccionar por ahora, por ejemplo, columna izquierda. Tenemos lo mismo. Lo voy a borrar. Consolidar columna izquierda. Usar rótulos en columna izquierda. No es la misma estructura, no nos consolida. Para este caso, no aplica que usemos los rótulos porque los rótulos son productos y marzo, productos y febrero, productos y enero. Aquí los encabezados no son iguales. Para esto entonces no funciona lo de los rótulos de fila superior y columna izquierda porque no tienen la misma estructura. Si por ejemplo le activo crear vínculos con los datos de origen, no hubo problema y se fija que en efecto ha creado vínculos. Es decir, ha hecho la suma de 8 hasta de 10, dice ahí. Cada vez que se cambie las cantidades de acá, esto se va a estar actualizando. En el anterior yo no le creé vínculos. Aquí ha aparecido un esquema de 1 y 2. Si presiono en el número 1, el esquema resumido. Si presiono en el número 2, tengo un esquema detallado para el producto mouse. Aquí está la suma y aquí está lo que corresponde a la hoja de enero, a la hoja de febrero, a la hoja de marzo. Y aquí tenemos el detalle de las hojas anteriores. Y si quiere, esa es en el esquema número 2. Si quiero el resumen, ahí está el detalle en una sola hoja. Quiero el resumen, hago clic en el número 1. Entonces se han creado vínculos de tal manera que si cambio, por ejemplo, mouse en marzo y le escribo 20, esta cantidad ha cambiado porque se ha vinculado a los datos de origen. Voy a hacer otra hoja.
Los datos de origen están iniciando en O1. Voy a quedarme en O1. Consolidar. La suma siempre. Y voy a agregar las referencias de lo que deseo consolidar. Y voy de nuevo a asignar. Voy a seleccionar toda la matriz de los datos. Agregar. Paso a febrero y ya aparece seleccionada. Eso es lo que necesito ahorita. Toda la matriz de febrero seleccionada. Agregar. Hoja marzo. Ya está la selección. Agregar. No voy a mover nada. Más. Aceptar. Entonces allí hemos tenido siempre el consolidado de los datos, no más que como no le marqué que quería la fila superior y la columna izquierda, pues solo me tiró los datos. Y tampoco vinculé. Quiere decir que si yo hago algún cambio en los datos de origen, en este consolidado no voy a tener actualización porque no le marqué la opción. Voy de nuevo y presiono usar rótulos en fila superior, columna izquierda, crear vínculos. Entonces, mire lo que hizo. ¿Dónde estaba ubicada yo? Justamente de donde inició a hacer ese consolidado. Allí estaba yo ubicada. Y desde allí comenzó. Entonces, lo que hizo es que me detalló, me consolidó como de otra manera. Tengo los productos acá y los meses diferentes al hacer eso. Voy a ir a consolidado nuevamente. Si, por ejemplo, le dejo solo fila superior, pasa lo que ya hemos visto. Voy a deshacer eso, lo de la hoja 1. Voy a borrarlo. Voy a irme a consolidar. Voy a eliminar estas referencias. Aquí me ha quedado el esquema y me voy a ubicar nuevamente en la hoja. O vamos a hacer una hoja así nueva como estaba antes. Voy a hacer clic en uno acá. Me voy a quedar en A1. Entonces voy agregando las referencias nuevamente como las tenía. Agrego marzo, febrero y marzo. Le dejo fila superior, por ejemplo, y le dejo columna izquierda, aceptar. Entonces, allí es donde tenemos el detalle. El detalle de las hojas. Voy a quitar, por ejemplo, voy a dejarle fila superior. Le voy a quitar columna izquierda y pues obviamente eso iba a pasar. Y ya vimos, cuando yo le quito el rótulo de fila superior, omite las columnas y hace un consolidado como lo hizo acá. Entonces, como los encabezados son distintos, enero, febrero y marzo, si se le dice en consolidar que conserve la fila superior, ya nos dimos cuenta que conserva los tres encabezados distintos. Si le marco fila superior, nos da los tres meses. Si lo desmarco, entonces consolida la otra columna.
Entonces, omite como los títulos diferentes al desmarcar la fila o los encabezados de columna, y lo que hace es hacer el consolidado o sumado. Voy a tener las hojas, voy a hacer otra hoja para tenerlas. Esta estructura está omitiendo los encabezados y voy a hacer otra haciéndolo con, agrego nuevamente, vaya. Vamos a hacer algo que también puede ser funcional. Voy a seleccionar la matriz de datos y esa hoja la voy a nombrar como enero. No la hoja, sino el rango. Febrero. Selecciono la matriz de febrero y le pongo febrero. Y a esta seleccionamos el rango de celdas que queremos nombrar, marzo. Hemos visto que aquí no marcamos ni filas ni columnas. Aquí dejamos solo columna y no fila. Y aquí vamos a hacer el consolidado de, por ejemplo, esos son los nombres. Aquí en la referencia yo puedo escribir los nombres que acabo de asignar. Yo acabo de asignar enero, pero si en algún momento no recuerdo los nombres que coloqué, si presiono F3, me va a mostrar, voy a darle cerrar. F3 me muestra los nombres que han sido asignados. Esos son los que yo asigné a los diferentes rangos de la hoja. Entonces, con F3 selecciono. Esto es en el caso de que no recordemos exactamente cómo le hemos colocado al rango. Presiono aceptar, agregar. F3 nuevamente. Selecciono febrero, aceptar, agregar. F3, marzo, aceptar, agregar. Voy a utilizar rótulos en fila superior, columna izquierda, y voy a crear vínculos. Aceptar. Entonces tengo el consolidado de esta manera, el consolidado así y el consolidado así. Si, por ejemplo, aquí yo cambio, le cambio esta A y le pongo O. Aquí ya estaba así. Aquí no me ha modificado. Aquí no me ha modificado. Voy a ver en el detalle. Tendría que volver a consolidar. Voy a ver en el número 1. Solo he modificado uno, por ejemplo. Si vengo y consolido nuevamente, como ya hice los nombres, nos va a salir un poco más fácil. Vamos a decirle que ya sabemos qué sucede si no le muevo nada. Entonces, fila superior, columna izquierda, y nos ha dejado el consolidado. Vamos a ver aquí.
pues con la modificación que acabo de hacerle. Vamos a ver, aquí están las referencias, los rótulos que queríamos que nos apareciera, y aquí no le hemos puesto vínculos. Si voy de nuevo, pues ya sabemos qué va a pasar. Y pasa justamente donde yo estoy ubicada, desde allí me comienza a hacer la consolidación. Voy a aceptar. Entonces, lo que ha sucedido es que me ha dejado como si los productos fuesen diferentes. Porque yo solo cambié el producto de la hoja de enero, pero no lo cambié en febrero y no lo cambié en marzo. Entonces, aquí ha interpretado que los productos son distintos. Y como las de este producto mouse, asumiendo que es otro producto, sin embargo sabemos que es el mismo. Y por eso es que también debemos tener como el cuidado de que los nombres de los productos, pues, fijarnos y eso a veces pasa, a veces en lo diario, en el detalle, a veces pasa. Si no tenemos como una selección de producto con su nombre exacto y tenemos que escribirlo, pues a veces ocurren estas cosas. Nos ha traído el dato de enero, pero como en febrero y marzo, para este ejemplo, no hay ventas de este producto, y de este producto no hay ventas en el mes de enero, entonces nos ha dejado las casillas. Ahora veamos si, por ejemplo, elimino este producto. De febrero lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar este producto en febrero. Aquí, por supuesto, ha ocurrido un error de referencia porque se le creó una vinculación. Si no se hubiese creado una vinculación, aquí esta celda ni se hubiera dado cuenta de que había un cambio en una hoja. Me voy a ubicar, por ejemplo, acá. Y voy a volver a hacer el consolidado a partir de donde esté ubicada. Presiono en aceptar. Y ve, aquí tenemos un problema porque ya tenía un esquema. Entonces aquí hay unas filas que nos están mostrando. Y hay filas que están en... que están ocultas. Entonces, con esta modificación que acabo de hacer, estoy modificando la matriz. Por ejemplo, aquí hice un cambio de nombre y me lo tomó como un producto diferente. Aquí he hecho una eliminación. No se me eliminó. Sí, le di un control Z. Voy a hacer una eliminación. Entonces, agrego las referencias. Voy a activar todo. Aquí ya habíamos observado esto. Aquí en teclado me deja que en febrero no hay venta de ese producto. No lo encontró. Le vamos a quitar fila superior. Y ahí debemos tener cuidado siempre en dónde estamos ubicados entonces. Hemos hecho modificación de nombre de productos y lo toma como uno diferente, claro, si quiere agregar productos igual, ¿verdad? Hemos hecho una eliminación de un registro. Y aparece que no toma en cuenta el dato.
Bien, entonces a partir de, voy a pasar esta hoja al final, a partir entonces de hojas diferentes, podemos ir seleccionando el consolidado que se vaya a necesitar de diferentes maneras según vaya siendo el comportamiento. Por ejemplo, tenemos otras hojas y vamos a ver, podríamos poner aquí, por ejemplo, apartamento 1. Vamos a hacer algo que diga mes, semana. Vamos a escribir aquí enero. Y vamos a ponerle y vamos a generar unos valores entre 100 y 500. Esa misma estructura vamos a dejar, por ejemplo, para el siguiente departamento, el departamento 2, no más que aquí no está enero, sino que vamos a agregar aquí mayo, la misma estructura. Departamento 3. Tenemos entonces que el departamento 1 está reflejando cualquier cosa, puede ser ese número, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, en las diferentes semanas. Aquí los meses, aquí no está enero, solo está febrero, marzo, abril y mayo. En las mismas 4 semanas. Y en el siguiente departamento no está ni enero ni febrero. Hasta marzo, abril, mayo, junio, julio, que no aparece en los departamentos anteriores. Y por ejemplo, vamos a hacer que nuestro consolidado aparezca aquí. Solo que no le he quitado los aleatorios. Ahí ya están los valores fijos. Y necesitamos el consolidado, por ejemplo, acá. Entonces, a partir de allí, de donde estoy ubicada, me debería demostrar el consolidado. Entonces, en la referencia, selecciono toda la matriz, agregar. Selecciono la siguiente del departamento 2, agregar. Selecciono la siguiente, agregar. Están mis referencias y para este caso los rótulos son los mismos. Voy a activar fila superior. Y voy a activar columna izquierda, que es donde están los meses. Igual puedo activar crear vínculos. Voy a desactivar crear vínculos y
Cuando hacemos un consolidado en la misma hoja, vamos a dejar desactivado crear vínculos. Enero dice 146. No hay otro mes de enero en los departamentos. 356, 307, 472. Febrero, 443. 128. Aquí en la barra de estado dice que suma 571, que es la suma que nos aparece en febrero. En el consolidado nos ha traído todos los meses, pese a que no están todos en los departamentos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y aquí, por ejemplo, nos ha traído la suma de febrero del departamento 1 y de febrero del departamento 2. Marzo, 439, 279, 327 en los tres departamentos. En la barra de estado dice que la suma es 1045. Y nos ha traído ese dato para esta serie. Entonces, hemos utilizado consolidado para diferentes hojas. Hojas que tienen la misma estructura. Diferentes reportes consolidados. Secciones que están en la misma hoja y que queremos consolidar, ya sea que queramos consolidar en una hoja diferente o en el mismo lugar. Y aquí, pues, solo para que... para tener la información de que esto está reflejando un consolidado. Esto de acá. Las columnas para este caso son iguales. Para este otro caso son diferentes y hemos visto qué sucede en los diferentes ejemplos cuando tenemos encabezados distintos. Voy a hacer otra hoja. Y, por ejemplo, aquí, digamos, vamos a poner nombres de productos, digamos. Y aquí vamos a poner que es el trimestre 1. Trimestre 2. Y aquí cualquier nombre. Este libro se me va a ir llenando de muchas hojas. Voy a ponerle aquí a partir de la hoja 7 estamos haciendo el siguiente ejemplo. La siguiente hoja, voy a copiarme esto y la siguiente hoja, digamos que no va a tener esto. Y la siguiente hoja, vamos a llevarnos esto para acá y en la siguiente hoja vamos a poner como el trimestre 4 aquí, el trimestre, vamos a eliminar el 2 y este va a ser el trimestre 1. Tengo esta hoja
con los productos en tres trimestres, haciendo falta el 2. Tengo esta hoja haciendo falta un producto y tengo esta hoja con tres productos y cuatro trimestres. Para seguir practicando, tenemos los datos de la hoja 7, la hoja 8, la hoja 9 y la hoja 10 va a ser la hoja maestra o la hoja consolidada. Están casi que en la misma ubicación, A2, en A2 empiezan. Los trimestres están en la fila 1 con un poco de diferencia. Hoja 7 tiene 3 productos, 3 trimestres. 2 productos, 4 trimestres. 4 trimestres. Hoja 9, 3 productos, 3 trimestres, haciendo falta 1. Me voy a quedar ubicada en A1 y comienzo a agregar. Recuerde que cuando asigna nombre le va a salir un poco más fácil. Selecciono las matrices, las agrego. Selecciono la hoja 8. Agregar. Hoja 9. Agregar. Voy a usar rótulos de fila superior, columna izquierda y crear vínculos. Entonces aparece que dice que el café tiene esa suma. Solo que aquí no le he quitado la función. Aquí tenemos 1923, trimestre 1. 1642 trimestre 1. 1588 trimestre 1. Voy a quitarle la función para que no nos esté cambiando los números. ¿1387 trimestre 1 café? Vamos a ver aquí. ¿1387? ¿1528? ¿1923? Eso da una suma de 4,838. Entonces, se ha visto de que en la hoja 9, para la herramienta consolidar es bien importante la etiqueta. Entonces, en este momento no ha importado que en esta hoja el trimestre 1 se encuentre no en el mismo orden que las anteriores, ha hecho la suma. Porque encontró que la etiqueta se llamaba igual o el encabezado igual. Para el té, 3,435. 1,697. Aquí no hay. 5,132. 11 dice acá. Veamos el detalle. Vamos a ver qué más tiene aquí. Aquí, según veo este detalle, vamos a ver, agarró
1697, allí no hay. 1738. Y nos ha dado 3.435, 1.697. Entonces, independientemente que este producto no esté en una de las hojas, suma lo que encuentra. Entonces, para la herramienta consolidar, por supuesto, no solamente podemos utilizar esa función suma, sino las otras funciones que aparecen disponibles de acuerdo a usted las vaya necesitando. Las referencias, que lo recomendable es que utilicen nombres para rangos, ya que es un poco más fácil seleccionar de una lista de nombres a ir a seleccionar. Por ejemplo, en este libro yo me llené de hojas. Y si necesitáramos consolidar muchas hojas, ahí es donde sale un poco más fácil utilizar nombres. Vamos agregando lo que se va necesitando. Y dependiendo de la estructura, así vamos a ir seleccionando si necesitamos fila superior. Ya vimos entonces cómo funciona. Si no la seleccionamos, sí la seleccionamos. Y en los vínculos, si deseamos que se vaya actualizando el consolidado a partir de datos de origen o simplemente para hacer un informe nada más. Ahí entonces hemos utilizado la herramienta consolidar en algunos casos diferentes. Dejo abierta la participación, algún tipo de participación que usted desee. Bien, muchas gracias por haber estado en esta sesión. Vamos a finalizar entonces la sección 3. Vamos a quedarnos hasta acá y les veo mañana, no mañana, perdón, les veo el lunes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.